Buenísimas tardes de lunes. Comienza la semana y con ustedes este espacio promocional para llevarles algunos detalles de nuestra programación en verano. Avísenle a sus vecinos y pónganse cómodos porque ya comenzamos. De ningún modo me quedo sin bailar, me quedo sin gozar bien a lo cubano, porque mi Cuba está de fiesta y conectada en modo verano. Justo al terminar este espacio promocional, nuestro habitual recorrido por la historia a través del espacio Semilla Nuestra nos propone ir tras la oralidad fernandina con algunas de las historias recopiladas en el libro de leyendas y tradiciones de Cienfuegos en una primera entrega. ¿Qué lees? Pues sí, parte del tiempo pasado podemos hablar gracias a Pedro Modesto Hernández. Él tuvo el tino de escribir parte de la oralidad que heredó de sus mayores. Luego, a las 12:30, Tiempo de Cine, el espacio que lo conecta con el séptimo arte, esta tarde nos propone la presencia de los niños en el cine. En la zona más otaku de Perlavisión se estará abordando la obra de Eiichiro Oda, creador de la obra de piratas más famosa, tanto dentro como fuera de la ficción, One Piece. Piratas le han dado la vuelta al mundo tanto dentro como fuera de la ficción. Su obra maestra se ha mantenido en el podio de la fama durante los últimos 25 años, ganándose el corazón de grandes y chicos por igual. Prepárate que hoy, en Zona Otaku, estaremos hablando del genio, del inigualable Eiichiro Oda. El equipo de la revista Magazine les recibe cada tarde de lunes y miércoles a las 5 de la tarde y los viernes a las 4:45. Precisamente, hoy se cumple el aniversario 61 de creada la Unión de Periodistas de Cuba y a este particular dedicará su espacio la emisión de lunes. El miércoles se estará conversando sobre el Día Internacional del Amigo y el viernes la página cultural nos ofrece información sobre el quehacer de los artistas perlasureños. Y con la actualidad noticiosa de nuestra provincia, llega de lunes a viernes a las 5:30 de la tarde, NotiSur, el estelar informativo de Perlavisión. Martes y jueves, justo a las 12 del día, estará en su pantalla el programa de facilitación social que siempre llega con informaciones y reportes de interés para la familia cienfueguera a buena hora. La obra de uno de los músicos más aclamados de habla hispana, un verdadero poeta de la música, nos propone este martes Música de Siempre a las 12:30. Veamos de quién se trata. El problema no es que juegues, el problema es que es conmigo. Si me gustaste por ser libre, ¿quién soy yo para cambiarte? Y me quedé queriendo solo. ¿Cómo hacer para obligarte? El problema no es quererte, es que tú no sientas lo mismo. El uso de fuentes renovables de energía, las maneras en que se puede hacer un uso eficiente de la electricidad con modos y métodos menos convencionales, serán las líneas temáticas debatidas en el programa económico de Perlavisión en línea a las 4:30 de la tarde de martes.
La eficiencia energética se puede definir como el proceso de optimización del consumo de energía, es decir, usar menos energía para realizar la misma tarea. Este martes a las 5 de la tarde, la revista Contexto abordará algunos temas relacionados con la historia de Cienfuegos. No se lo pierda. Una suerte de confluencias los espera al mediodía del miércoles para dialogar, entre otras temáticas, sobre los derechos de los infantes cubanos en víspera de la celebración, el tercer domingo de julio, del Día de los Niños. Y al finalizar este espacio tendremos en pantalla otra de las propuestas para esta etapa estival, Recetas de Vida, con el título El amor a la cocina en un hombre de la tercera edad. La tercera edad pienso que es una etapa de la vida necesaria para todos. No todos llegamos a la edad que yo tengo, que son 72 años. Ahora, para mantenernos activos, lo importante es hacer algo que nos haga sentirnos útiles. Luego del receso en nuestra transmisión a las 4:30, nos llegamos de imprevisto a otro espacio de la cultura cienfueguera de la mano de Jagua TV. Profe, buenas tardes. ¿Cómo anda? ¿Cómo está usted? Todo bien, todo bien. Bueno, cuéntanos, ¿qué está sucediendo hoy aquí? Sí, de imprevisto, un poquito de imprevisto, hemos llegado hasta aquí. Yo le preguntaba cuándo tienen ensayos, nos decía de lunes a viernes a las 5:30. No sabía que íbamos a venir hoy y aquí estamos. Tiempo para el disfrute de los más pequeños de casa a través de la pintura a las 4:45 de la tarde de cada miércoles con el espacio Diminutos, que ya tiene activado el modo verano. El jueves, luego del programa de facilitación social A Buena Hora, estará en su pantalla la segunda entrega de Te Veré en el Barrio con una mirada a la municipalidad. A propósito, con los detalles, su guionista y director Boris García Cuartero en la sección A Cámara. Quiero aprovechar este espacio para, desde el semanal, invitarle a que nos acompañe cada jueves al mediodía y se sume a este recorrido que hará Perla Visión durante todo el verano por 8 comunidades de nuestra provincia para mostrarle cómo se vive en el campo, cómo se vive en lugares apartados y cómo la gente disfruta de su cotidianidad, muy a pesar de las dificultades. Regresa la televisión comunitaria con el espacio Te Veré en el Barrio, una iniciativa, un divertimiento y por demás algo muy serio para que se sepa cómo se trabaja, cómo se disfruta, cómo se realizan las personas en cada uno de los lugares donde viven, y ese es el objetivo de nuestro programa. No es que sea un programa humorístico, sino que es un programa bien serio, pero dentro de esa seriedad siempre tratamos de buscar esa cubanía que nos caracteriza. Ya sabes, jueves al mediodía Te Veré en el Bar. Continúan las propuestas de este canal a las 5:15 de la tarde del jueves con las notas y acordes de los audiovisuales infantiles en el programa Viva la Música. Qué gusto encontrarnos en esta primera emisión de verano. Hoy dedicaremos el programa a la música. Ah, que siempre se trata de la música. Claro, porque la música está en todas partes. Y qué mejor recibimiento para esta etapa de disfrute que cantando y viviendo la armonía de las vacaciones. Hola, soy Carlos Ernesto y le invito a nuestra habitual cita de jueves en la tarde. 42 minutos de novedad y actualidad, siempre en el programa de mayor impacto de este canal. Oportunas reflexiones desde el punto de vista psicológico nos propone cada mediodía de viernes la revista Buena Vida, siempre con un especialista en el tema a debatir.
Con el saludo, le invito a acompañarnos en un programa que hace pensar, disfrutar y soñar. Un espacio que va más allá de la música. Y continuamos acercándonos a la gala Con Cienfuegueridad, dirigida por Richard Eliaga Alderete. Regalo de la cultura a esta ciudad por su aniversario 205. El tiempo para el deporte en Perlavisión se da cita cada viernes a las 4:30. El primer corte de los juegos escolares al final de la semana en tiempo de juego. Y hasta aquí algunos de los detalles de nuestra programación para los próximos días. Como siempre les digo, solo deben elegir las opciones deseadas y planificar su rutina en función de ellas. Yo soy Liz y nos estaremos viendo semanalmente. Eso sí, no dejes que la rutina te atrape. Cada inicio de semana es una oportunidad para reinventarte. Buenas tardes.